Finalizada la reunión con el intendente Karam, Jorge Britos, referente de la Comisión de Vecinos de Centro Poblado Pintadito, realizó una evaluación sobre la misma. Es una coordinadora que la Comisión de Vecinos encabeza, pero están las demás instituciones del barrio que nos apoyamos uno a otro para poder luchar con más fuerza, ¿no? ¿Qué conclusión saca esta reunión? Bueno, buena, porque en un día muy feo, con mucha lluvia, y el señor intendente igual se acercó, y esperamos de las montón de peticiones que hicimos que tengamos una respuesta positiva, ¿no? ¿Cuáles son los principales pedidos o planteos? Bueno, nosotros como comisión de vecinos es tratar de que un descuento que se nos está haciendo ahora cada vez que recibimos los títulos y se cobra desde el 2014, que según el señor intendente ahora ya nos ha dicho que es un error que existió, de las tasas, que para que quede menor, ¿no? Que no sea tan voluminoso el monto. Y la construcción, ¿cómo está ese tema, la placita en el centro poblado? Se está caminando, está quedando y está quedando bien, y va a ser bueno porque van a disfrutar ese gurise de camino a la Jovita que no tenía nada, y algo que hacía muchísimos años que estaba marcado la plaza, y ahora esta gente se puso la pila y están... ¿Cómo? En poco tiempo, todo depende lamentablemente de la lluvia que está complicando muchísimas cosas, ¿no? Sobre el tema de tránsito se habló, que es una de las mayores preocupaciones. Sí, tuvimos reunión hace pocos días atrás con el señor director del tránsito, nos pidió un compás de espera, que se apruebe el presupuesto y todo lo que tienen delineado para Pintadito que se iba a hacer, y bueno, hicimos énfasis en eso. La situación sigue igual, con las motos a alta velocidad, sin control. Sí, la verdad que sí, pero se está pensando que en poco tiempo esto se resuelve.